Buenas tardes. Gracias. Se le concede el uso de la voz a la licenciada en Derecho, Claudia Carrillo Gasca, para que exponga las razones que justifiquen su idoneidad en el cargo. Diputadas, diputados de esta Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, a las y los públicos de esta honorable 18ª legislatura y a las personas que nos siguen mediante las redes sociales, buenas tardes. Como bien se ha referido, mi nombre es Claudia Carrillo Gasca. Soy licenciada en Derecho por la Universidad La Salle Cancún. Cuento con 2 maestrías, una en Dirección de Gobierno y Políticas Públicas y otra maestría en Derecho Fiscal. Próximamente, precisamente el siguiente mes, concluiré mi tercera maestría en Derecho Electoral, la cual curso en la Escuela Judicial del Tribunal del Poder Judicial de la Federación. Cuento con un doctorado en Derechos Humanos y recientemente concluí, presenté mi tesis y acredité con mención honorífica, lo cual me hace acreedora próximamente como doctora en Anticorrupción y Sistema de Justicia. Como ustedes pueden ver en mi currículum, cuento con 22 años en el servicio público, lo cual soy una persona con gran capacidad y aptitud en diversas materias, en procuración de justicia, derecho penal, derecho fiscal, derecho electoral, derechos humanos y también en el área jurisdiccional, lo cual soy una persona apta y totalmente capacitada para poder formar parte de este Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción. Es importante resaltar que la justicia administrativa es una institución que consolida el Estado de Derecho, que también los particulares pueden recurrir ante las autoridades solicitando la protección ante ilegalidades del Estado y también de los municipios. Para ello existe este Tribunal de Justicia Administrativa, la cual, mediante mecanismos administrativos y jurisdiccionales, pueden incluso revertir estos daños tanto del Estado como de los municipios. Pero también existe este tribunal para el reconocimiento, consolidación y también perfeccionamiento de derechos. Sin embargo, quienes ocupen esta titularidad de estas 5 magistraturas tienen grandes retos, entre ellos, actualmente, la ciudadanía quintanarroense desconoce en qué consiste la justicia administrativa, desconoce en qué consiste este tribunal, cómo está integrado y dónde se encuentran sus salas. Por tanto, el reto es ciudadanizar a este tribunal. También es importante recalcar que tanto el tribunal como también nuestras normas están en constante innovación de acuerdo a las necesidades sociales. Y por tanto, también habría de apostarle, en el caso que con el favor de ustedes podría ocupar esta magistratura, a abonar y apostar a la capacitación de las personas que se encuentran trabajando dentro de ese tribunal, los cuales deben de contar con vocación de servicio. Es importante que este tribunal cuente con juzgadoras y juzgadores imparciales. También habría que apostarle a la justicia abierta como un mecanismo de innovación que acerca a la ciudadanía a la justicia. Y una forma, la cual también sería importante apostarle en este tribunal, es a la justicia digital, lo cual es una exigencia que no es nueva, que lleva muchísimos años y que en el derecho internacional se encuentra desde el año 2012, y en nuestra Carta Magna se encuentra en el artículo 6º constitucional, lo cual obliga al Estado que de forma asequible, equitativo e igualitario acerque a la ciudadanía a las tecnologías de la información. Sé que no es un tema fácil, sé que tampoco es barato, pero se tiene que hacer de forma progresiva, tomando en cuenta los matices de la sociedad y que estamos ante una sociedad heterogénea. Es importante también recalcar que otro gran reto con el que tiene que ir de la mano este tribunal es juzgar con perspectiva de género, ciudadanizar las sentencias. ¿Qué significa eso? Que las sentencias tienen que estar con lenguaje ciudadano, de tal forma que lo entienda la persona que recurre a este tribunal, sin tanto formalismo y también con lenguaje incluyente.
Como bien ustedes han notado, cuento con toda la aptitud, toda la experiencia y sobre todo mis cartas de presentación me avalan para ser designada como magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna diputada o diputados desea hacer el uso de la voz? Se le concede el uso de la voz al diputado Sanem. Gracias, licenciada. Muy completo su exposición. Nos hablaste mucho de la preparación académica que tiene. Me gustaría saber un poquito de manera más precisa cuál es tu experiencia laboral y profesional que te califican para ocupar esta titularidad en una magistratura dentro del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción. Bueno, como bien usted puede haber en mi propio currículum, cuento con una maestría en Derecho Fiscal, lo cual también lo he abordado desde el ámbito personal y también en un pequeño negocio que tenía mi señor padre. Por otro lado, pues también formé parte de un órgano administrativo, como es el propio Instituto Electoral de Quintana Roo, y donde se ven y se tocan este tipo de temas torales administrativos y también en el ámbito público. Se le concede el uso de la voz al diputado Chacón. Muy buenas tardes, con su permiso, presidenta. Pues es sin duda, trae un currículo amplio, maestra. Sin duda, la conocemos, sabemos su trayectoria. Mi pregunta sería, ¿qué visión tiene para el futuro del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción y cómo contribuirá a su desarrollo? Pues primero es trabajar sobre el sistema nacional de anticorrupción, el sistema estatal anticorrupción, ciudadanizar, como he referido, el propio tribunal, las propias sentencias, el acercamiento de la ciudadanía, las personas que se encuentran dentro de este tribunal. Antes acercarse a un juez era algo difícil, entonces tenemos que trabajar incluso con políticas de puertas abiertas. Ni una persona tiene que sentir esa distancia entre el juzgador y pues la persona que acude ante estos tribunales, y desde luego crear confianza en el propio, quienes integran el propio tribunal. Y otro reto importante, como he referido, es dar a conocer en qué consiste este Tribunal de Justicia Administrativa, dónde se encuentra y quiénes lo integran. Se le concede el uso de voz a la diputada Jennifer. ¿Qué tal? Maestra Claudia, como bien dijo el compañero Chacón, muchos de nosotros conocemos su trayectoria. Mi pregunta es hacia usted, ¿por qué usted considera que la lucha contra la corrupción es de trascendental importancia? Bueno, ese es un tema, la corrupción siempre será un tema que lacera a la ciudadanía. Y se han aplicado políticas públicas que precisamente pues pueda llevar a la ciudadanía a denunciar las mismas conductas irregulares. Pero yo creo, y regresando lo mismo, muchas veces estas conductas no se denuncian porque desconocen cuáles son los mecanismos que se tiene que acercar la persona o dónde tiene que ir a denunciarlo. Creo que es un trabajo más bien de las propias autoridades, el de aplicar la publicidad, la transparencia sobre dónde se habría que denunciar y sobre todo también cuáles son las sanciones. Yo creo que el trabajo aquí es más de las autoridades de dar a conocer cuáles son los mecanismos de denuncia. Gracias. Gracias. Licenciada maestra Claudia, quisiera saber cuál es su justificación legal en torno a la supuesta imposibilidad de ocupar el cargo propuesto por el Ejecutivo y ser votado por el Legislativo. Bueno, qué importante es esa pregunta. Definitivamente, solamente es una mala interpretación de la ley que se está aplicando en el caso concreto. Efectivamente, tanto la Constitución Federal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del propio Estado, refiere que quienes fuimos consejeros electorales, fuimos magistrados electorales, no podemos ocupar cargos directamente designados del Ejecutivo y el Legislativo.
Pero se está hablando de aquellos cargos que son directos. En el caso, una cosa es la forma de designación y dónde la persona va a ejercer el cargo. En el caso de ser, con el favor de ustedes, designada, en términos del 110, estaría ejerciendo en un órgano autónomo, que no depende ni del Ejecutivo ni del Legislativo, y tampoco se corrompe ningún principio de imparcialidad. Al contrario, el órgano autónomo tiene sus propios recursos económicos y también toma de decisiones. Entonces, ahí está la mala interpretación. Distinto sería que terminando mi encargo como magistrada electoral, me hubieran ustedes designado dentro, algún cargo dentro de la legislatura, o un cargo, del caso de la señora gobernadora, como secretaria de Estado. Esas son las diferencias. Y para el caso en concreto, existen precedentes en toda la República que quienes hubieran estado en una magistratura o ser, haber sido consejero electoral, pueden estar y ejercer en un órgano autónomo sin ningún problema, porque no son dependientes ni del legislativo ni del ejecutivo. Muchas gracias. No habiendo más intervenciones, agradecemos su participación, maestra. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.